En este video llevamos a Evaristo al mercado negro de los coches más raros de toda la ciudad. Mírense esto. ¡Wow! Pero ese vehículo sí está duro. Absolutamente nadie. Y sí, en este mismo video compramos el vehículo más raro para robar el Banco Internacional de la ciudad. Quédense hasta el final del video para ver si esto sale bien o sale mal. Así que, si ya te suscribiste, si ya le diste like y activaste esa campanita, comenzamos con el video y ayúdame a llegar a la meta de los 3,000 likes en este video. Vamos allá. El día de hoy, muchachones, nos encontramos en una casa muy famosa y es nada más y nada menos que en la casa de Franklin. Y hoy tenemos una ropa muy misteriosa y es que hoy vamos a ir a un supuesto mercado negro a comprar los vehículos más peligrosos y más raros de la ciudad. No sé de qué vehículo estamos hablando hasta que lleguemos hacia esa localización que es el mercado negro de la ciudad. Bueno, hoy no tenemos mucho dinero que digamos, pero andamos con el Chichi Turbo que compramos hace día. Bueno, es el Chichi Turbo de la serie del Motoconcho. Ahora sí, muchachones, tenemos la Chichi Turbo, la motoneta, o como ustedes quieran decir. Pero aquí está la motoneta de la serie del Motoconcho. El verdadero CG115 calibrado con un corte a 250. Está medio chocado ahí, pero según me dicen fuentes oficiales, el mercado negro queda ubicado por esta zona de aquí, por esta zona por aquí. O no sé si es por aquí o si no por aquí. Bueno, cerca de aquí, pero bien, vamos a dar un chequecito por allá y chequeamos a ver si el mercado negro está por allá. Bien, pues sí, muchachones, ya estamos cerca de la primera ubicación que me dicen que por aquí es el mercado negro. Por esta zona, pero esto no parece un mercado negro. Esto parece como que venden. Oh, esto como con una zona de construcción. No, estamos equivocados, en verdad. Esta no es la zona. No creo que aquí. ¿Qué fue lo que tú me dijiste a mí? ¿Qué fue lo que tú me estás diciendo a mí? Que si yo quiero problemas. ¿Tú quieres ver quién yo soy? Esquivo. Leo tu derecho. No tenés. Peor, soy negro. ¡Oh! ¡El Pipo! ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es lo que, Manny? ¡Nos fuimos! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que contigo? ¿Problema también? Vamos de aquí, ven que se complicó y viene la policía ahora. Porque estos trabajadores son unos malos, Ahora, miren esa loma ahora. Espérate, antes de irnos yo. Algo me dice como que debo de volarme esa. Ese chin de tierra. ¡Oh, la potencia de este motor! ¡Ah! Bueno, muchachones, después de 245 días y 500 horas buscando el lugar peligroso, que todavía no lo hemos encontrado, creo que damos con el lugar exacto, que supuestamente es por aquí, el mercado negro ese que estaba perdidamente, no sé por dónde, pero oh, veo como un vehículo allá. Sí, veo como un vehículo raro ahí, será por aquí. Pero sí, esto tiene como forma de un mercado negro, mira. Mira. Literalmente, bueno, está pintado de negro y dice My, no sé, Selfing Store. No sé, tradúcalo ustedes, que no. ¿Sí? Hay un tipo aquí parado. El DH tiene un arma larguísima. A ver, le pregunto. Saludo, caballero. Dígame, caballero. ¿Qué te busca por aquí? Perdón, disculpe que estaba un poquito perdido, pero ¿cómo que perdido? Sí. Yo ando raro buscando. Me dijeron que por aquí están vendiendo unos vehículos exóticos. Tú sabes, de gente de la calle. Usted ve cara de dealer aquí. Mire. No. Ay, favor, de ronda por ahí. No. No, está bien. Disculpe. Pero espere.
podemos hablar una cosita nada más. O sea, dígame. Ahora mismo yo acabo de ver un vehículo grandísimo que tiene 4 ruedas ahí al frente. Y a mí me dijeron que por esta zona venden unos vehículos exóticos. Y yo soy una persona que tiene mucho, pero mucho dinero. Y está interesado en comprar vehículos. Aunque usted tiene mucho dinero. Sí, bastante dinero. Diría yo. Lo suficiente para pagarle lo que usted quiera. ¿Usted viene solo? No. Yo, gracias a la boda mía que está allí en el... No, disculpe. Era una broma. Sí, vine solo. No, perdón. Es que usted me ve que yo vine solo. Usted me vio con otra gente más. No, por si acaso, porque yo soy el hombre más buscado de esta ciudad. Uy, qué miedo. Mi vida corre peligro. No, pues tranquilo. Estamos aquí para cuidarlo, caballero. Y estamos aquí también para hacer negocio. Yo quiero que usted me muestre alguno de sus vehículos, de lo que usted tenga ahí, porque yo quiero hacer una misión con uno de ellos. Esto será solo entre usted y yo, caballero. Ok, caballero. Y una pregunta, usted puede coger mi motor, o sea, mi motor es un motor de un CG150 que tiene 300 caballos de fuerza y un poquito más. Usted hace intercambio. Esto le llama la Duarte por aquí, caballero. Esto no es la Duarte. Yo no recibo esa llamada. Bueno, está bien entonces. Lo sigo. Oye, a este di que chatarra el motor mío. Linda, pero el loco. Por favor, no tocar. No, tranquilo, pues yo voy a comprar, yo tengo que ver. Linda. Aquí tenemos los carros más exclusivos que usted podrá ver en su vida. What the fuck? ¿Y tú estos carros, maestro? ¡Mira esa vaina! ¡Mira el motor de eso! ¡What the fuck! ¿Y este vehículo? Ese fue el vehículo que más me costó para encontrarlo. Pero aquí tenemos uno que usted se va a sorprender. ¡Wow! Pero ese vehículo sí está duro. Absolutamente nadie tiene este vehículo. ¿Y qué cuesta este vehículo? ¿Cuál es el precio? Este vehículo vale $100,000. ¿$100,000? Chachi, mano. No tengo tanto dinero para comprar ese, pero... Y este no es el más caro que tengo. ¿Cuál es el vehículo más caro? Venga por aquí. Pero una pregunta. Antes de usted continuar, una pregunta. Lo que usted tiene aquí, esto me interesa mucho. ¿Esto es un mini tanque que usted tiene aquí? Sí, eso es un mini de guerra. ¿Un mini tanque de guerra? ¿Puedo probarlo? Sí, solamente no dispare, por favor, para no llamar la atención. ¡Ay! ¡Lo rompí! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Uy, caballero! ¡Ay, perdón! ¡Mala mía! ¡Te montes! ¡Dios mío! Miren las personas cómo van. Si viene la policía y nos encuentra aquí, caballero. No, perdón, mala mía, jefe. Ok, síganme mostrando los vehículos, pero me gustaría comprar un mini tanque de eso un día de esto. Pero yo estoy buscando algo que sea como curioso, algo que nadie nunca en la vida haya visto. Y algo como que sea pequeño y fácil de escapar a la policía, porque yo quiero hacer una mega super misión con ese vehículo. ¿Usted tiene algo de lo que yo le estoy diciendo? Yo tengo algo para ofrecerle. A ver, muéstremelo. Solamente que usted tiene que tener el dinero suficiente para eso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No importa. Porque lo que yo me voy a robar el día de hoy va a ser lo suficiente para comprarme este parqueo lleno de vehículos. Bueno, vamos a esto. Ok, caballero, pues presénteme el auto que usted tiene.
Venga por aquí, caballero. Oh, esto es nunca antes visto. Dios mío. No lo puedo creer, gente. Vehículos más especiales de este mercado. LOL, ¿qué es esto? ¿Qué vehículo es esto, mi hermano? Es un carro de... El mejor vehículo que tengo, así como usted lo... Loco, un carro de compra. Con un motor 2JZ o no sé qué diablo, un motor de... ¿Qué motor tiene eso, caballero? ¿Y cuánto se mete ese vehículo? Esto es una incógnita que deberá probar usted. Me lo compro. Lo quiero comprar, este vehículo. LOL, ¿y tú lo compras? 150 mil dólares. ¿Cuánto que cuesta 150 mil? Claro que sí. Por eso ahora, le dije, no se sorprenda. Demasiado dinero. Yo creo que solamente tengo 85 mil dólares. Ahora, ¿podemos hacer un negocio? Yo quiero hacer un robo con ese vehículo. Y le puedo pagar más si yo corono el robo. Porque yo siento que con ese vehículo yo voy a coronar el robo. Bien, podemos hacer un negocio. Yo le dejaré el vehículo. Pero usted tendrá que darme la mitad de su ganancia del robo. Y se podrá quedar con el vehículo. Ok, nítido. De garantía le voy a dejar mi carro. Perdón, mi motor. Caballero. Sí, por favor. Recuerde lo que pero le dije. Pero está bien, disculpe. ¿Lo puedo parquear aquí el motor? No, no, es que eso me dañaría mi reputación. Ok, caballero. Dígame, caballero. Me voy a llevar el vehículo. El motor mío, si usted quiere, guárdelo por ahí. Y deséme suerte porque probablemente no lo vuelva a ver su motor, pero ok. Probablemente no vuelva a ver mi motor. Exactamente. ¿Pero por qué razones? Porque si llamo a uno de mis contactos, creo que no aparecerá más. Ya se lo dije, ya vengo ahora. Voy a hacer una avería con esto. Tiene 24 horas. Si no, su motor desaparece. Tranquilo, deme 10. Yo te sabe. Muchísimas gracias, caballero. Vengo ahora y estaremos en contacto, ¿ok? ¿Cómo me dijo que era, que usted se llamaba? Mr. Sombra. Mr. Sombra. Un placer. Mi nombre es Amarí. ¿What? ¿Qué bocina que tiene esto? Bueno, muchachones, luego de que ya compramos este supercarro de compra, vamos a decirle así, no sé qué nombre, déjenlo en los comentarios qué nombre le ponemos a este carro, pero este carro tenemos que hacer dueño de él, todavía no lo hemos comprado, pues no tenemos el dinero suficiente, cuesta 150 mil dólares, señores. 150 mil dólares, pero ese dinero lo vamos a conseguir robándonos no cualquier cosa, sino el Banco Internacional de la ciudad, que queda cerca de la ubicación de donde estamos. Así que vamos a probar este carro para ver si es lo suficientemente rápido para nosotros probar si le podemos escapar de la policía. Así que vamos a chequearlo. Bueno, ahora sí, vamos a probar este carrito de compra. Que no sé, que tiene un motorcito. Yo digo que un motorcito 2JZ en vez de los mini. Pero tiene hasta un enfriamiento líquido. Bueno, no sé si es una computadora. Pero tiene una refrigeración, parece, para que el motor no se caliente. Y un mini tanque de gasolina o etanol. No sé qué más tiene. Lo importante es que vamos a probar este carro en el Howell. De por aquí, de donde estaba, por la parte de atrás del hospital. Vamos a probar esta vaina. Pero el carrito tiene potencia. O sea, tiene los caballos de fuerza. Yo creo que tiene como algunos 200 o 300 caballos de fuerza. Oh, pero ¿y este loco? ¿Qué es lo que es? Mierda, un caco rojo. Güey, dime a ver, hermanito. Lo frío, dime a ver. Mira, mierda, pero ¿qué es lo que tiene ese motor? Ese carro está... Ah, vea.
Oh, ¿qué es lo que es mío? Vamos a echar una carrería, una carrerita, ven. ¿Con cuánto? Tengo... no sé. Tengo con 5,000, ven. Dele. El que llegue primero allá al highway. El que llegue primero al puente. Yo espero que tú ganes con esa mierda de carro. Está todo. Ok. Sí, en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, mío. Con tanto motor y esa porquería, loco. Mira cuánto se mete ese carro y mi madre. Bueno, mío. La real bot. No, 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 no. Ay, 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 choque, 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 choque. ¿Y el loco? No, hombre, el hombre viene por ahí todavía. Ese carro nada más lujo. No, qué basura de carro, loco. Ok, viene, viene pegado porque choqué. Esto es lo que no tiene mucha estabilidad. Obviamente es un carro, literalmente un carro de compra. Pero este carrito de compra está bien preparado. No sé qué es lo que tiene. Papel de baño ahí arriba que tiene la antena. Creo que tiene papel de baño. Creo que eso es como para agarrar señal, carnal. O algo así. Pero es literalmente lo que estamos buscando para hacer el gran robo. Y me llegó una idea a la mente. Me llegó una idea a la mente. Bueno, mío, usted me debe 5,000, en verdad. Eso. ¿Y qué es lo que tiene ese carro? Tú sabes la potencia, manito. Escucha, levántame la mano ahí para no detonarte ahora mismo. Oye, lo que vamos a hacer tú y yo. Fácil y sencillo. El tieto, sí, el carro tuyo ese no sirve. Y tú te vas conmigo. No le digas tieto. Cállese, cállese la boca, usted se va conmigo y ya. Tenga cuidado, ¡ey! Ten cuidado si te mueve mucho. ¡Ey, no, ey, tranquilo! Bueno, mi hermano, usted se la va a beber conmigo porque... ¡Mierda! Ahora vamos a dar un paseo en mi carrito. Súper poderoso, porque tú me vas a ayudar a robar algo. ¿Cómo que robar algo? Claro que sí, ya tú te involucrabas en la vuelta ya. Mi madre. Tú te involucrado y no lo sabes ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, no, no. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Tú no vas a hacer nada. Tú simplemente vas a estar ahí de un simple rehén. Mierda, me está acabando la gasolina, mi loco. Oye, ¿qué es lo que, mi loco? Oye, lo que vamos a hacer. Yo te voy a llevar para un banco. El Banco Internacional de esta ciudad. Queda cerca de por ahí. Sí, yo me voy a... Tú me vas a ayudar a robar ese banco. Bien. Luego de que yo lo ejecute. Vivo de ahí, que no me pase nada. Tranquilo, que no te va a pasar nada, tranquilo. Luego de que yo lo ejecute, míralo aquí, veo del Banco Internacional de la ciudad. El Fleca Bam se llama. Este carro no sube por aquí, pero bueno. Usted me va a ayudar a mí a robar este banco. Simplemente yo creo que tú te pongas ahí, te pongas de rodillas. Y haga lo que yo... Óyeme, llévate de mí, nada más para no matarte. Date rápido. Bueno, ya llegamos al sitio. Mira, Caco Rojo. Espérame, espérame ahí mismo, porque en verdad esto se va a complicar. Vamos a esto. Ay, Dios mío. Vamos a esto, vamos, vamos, vamos. Date rápido. Entrega todo, manito, porque hoy lo voy a complicar la vaina. Vamos, 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 vamos a ver esa puerta. Date rápido para no detonarte. Date rápido porque yo lo que estoy quillado, güey. Vamos, vamos. Pon la contraseña, exacto, güey. Abre ahí. Vamos, date rápido, güey. Antes de que llegue la policía. Gracias, manito. Ok, ahora sí. Vamos, pásame todo el dinero. Exacto, ahí, échalo. Uy, hoy sí. Somos millonarios. Somos millonarios. Liquidado con todo, manito. Eso no dique. Liquidado con todo, vamos. Diamante para el free. Ahí es, liquidado con todo. Vamos a esto. Por aquí. Mira el gros paquete de dinero ahí. Y hay oro para allá adentro. Y ahora qué falta. Uf. Y quedando con esta vuelta aquí también. Más dinero. Me gustan los cuartos. En el maldón no lo venden. Claro que sí. Y en el banco sea el cuarto. Ahora mismo me voy a liquidar porque ahora... Sí tenemos dinero para comprar el carrito, pero también tenemos dinero para comprar el tanquecito también, que también me gustaría utilizarlo para una próxima
o un próximo capítulo de este video. Ok, ya dejaron su like y se suscribieron, ¿verdad? Vamos a continuar con la policía. Bueno, luego de que ya robamos el banco, ahora toca la parte más difícil de todas y es escaparnos de la policía. O sea, con ellos. Caballero. Terminó, caballero, porque usted cree que usted está en un resort. Ya yo terminé, ¿verdad? Yo estaba en un resort. Bueno, no estaba en un resort. No, yo robé para yo comprarme un resort, en verdad. Ah, pues usted es un joven delincuente. Oh. Yo sí, un joven delincuente y lo que ustedes quieran. Mierda, y ese caco rodilla. Yo espero que le dé el tiempo en la cárcel de usted gastó esos cuartos. Ah, pues, como usted estaba robando, deme dos tiempos ahí que estoy jugando una partida de Free Fire. No. Un momento. Está bien, pues haga lo que usted quiera. Aquí tengo yo dos rehenes, a lo que ustedes piensen. Venga, que me mataron. Me mataron. Usted me dijo que por rodillas fue. Diablo. Ay, este joven se lo va a llevar el diablo. Ahí me mataron. Eso mismo, yo le dije que por rodillas. Voy a pedir perdón que lo dejé ahí. Dígame, caballero, ¿y ese rehén que usted tiene ahí? Explíqueme. Tengo dos rehenes, tengo el dueño del banco y también tengo el caco rojo que ustedes ven ahí. Por pendejo. De la ciudad, Quiero salir de ayuda limpia por ellos y que ustedes me sigan, me persigan y ya llegaron lo que ustedes quieran. Ay, oficial, ayúdeme, me quería bregar. Cállate me la boca. Violar. La pregunta cállate es, la boca para que no te cuidado con el rehén, caballero. Te lo detono ahí. Cuidado. No se me aloque, tranquilo, que no cueca, caballero. Rápidamente, no rápidamente. Oficial, ayúdeme. La pregunta es que usted se va a escapar porque yo no estoy viendo vehículo. ¿Cómo que usted no está viendo vehículo? ¿Usted no está viendo ese carrito de compra ahí? Ah, pero yo pensaba que eso se le quedó a la mujer mía aquí. No. Ah, pero es un vehículo. Claro que es un vehículo. Usted quiere, yo le voy a demostrar a usted de qué está hecho ese vehículo. Yo lo voy a demostrar a ustedes de qué está hecho ese vehículo. Ven, sal, caco rojo. Date rápido, ven, para que los policías. Sácamelo, ven, sal. ¿Cómo que te lo saque? ¿Y eso? Ay, perdón. Ese policía aquí, se puso raro, bro. Ven, revísamelo ahí, cadete. Te van a está bien. Cuando ustedes digan que salga, yo salgo. Ok. Deme un momento, caballero, que usted estaba en un resort y nadie lo desesperó a usted. Ok, deme está un bien. Momento. Deje haga lo que usted quiera. Venga, que ¿cómo se llama el calvito, viejito? Ya está a salvo el rey, caballero. ¿Y ese calvito? Le voy a dar 5 minutos para que se monte y haga lo que tenga que hacer. Okay. Ya sabe. Óyeme, antes de yo montarme, una curiosidad, ¿cómo es su nombre? A mí me dicen comandante medido. Medido, Mierda, se dio dos. Bueno, pues está bien entonces, caballero. Vámonos, cacoñemos. Cuando ustedes. ¿Cómo? Cuando ustedes indiquen, eso es. Bueno, ahora sí se complicó la vaina. Los policías me están persiguiendo y no podemos perdernos. Pero yo tengo fe de que este carro tiene la potencia de 7 caballos policía. 7 carros de policía de esos que hay, que no sirve ninguno. Y además, yo que soy el mejor conductor de toda la ciudad, porque mira cómo lo perdemos aquí. ¡Ay! El pipo. En el Maldonado no venden donas, en el Maldonado no venden donas, en el Maldonado no venden donas. Ok, vamos a hacer la graviesa a los policías. No, pero son policías tan difíciles. Oh, what the fuck? Ok, ven, sígame. Vamos a ver, ¿verdad? Si ustedes son tigres, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad que ustedes componen. Vamos a ver si es verdad. Le voy a hacer la seguridad. Agárralo, la seguridad. Loco, pero este carro. No. Ok. Este carrito sí, guaya, Dios mío. Chequea este, chequen esto. Yo le digo la 77 para la 78. Caballero. No me voy a detener nada. Vengan. A este código le digo yo la 77 para la 78. Apréndase esto. Que esto no lo ven ustedes todos los días. Esto no lo ven ustedes todos los días. Lo sé con lo mío. Palomo.
Cuidado ahí, cuidado ahí. Que no corren a nada. Vamos a curarnos con los policías ahora. Vamos a hacer los códigos 77, par de 78. Entonces, lo bueno de que este carro es que este carro es súper fácil de manejar. Y aparte, dobla mucho. Parece que es como un poquito de drifting. Y eso es lo complicado de este carro. Lo único, pero como el carro es chiquito, el carro cabe en cualquier tipo o cualquier tipo de agujero, fácil y sencillo. Ok, vamos a ver si este se lo dejan llevar. Uf, a ver. Se perdían los policías, se van a tirar. Ah, mira qué pendejos son esos policías. Y tenemos que hacer una estrategia con la policía o matarlo a todos por aquí, por esta zona. Mierda, ese se desbarató ese loco ahí. Porque necesitamos escaparnos con este carro. Ok. ¡Oh, palomo! ¡Se quedó volteado! ¡Sígame! Señores, no hagan esto en casa. Nada más les digo. ¡No! ¡Hagan esto en casa! Es más, ya, me quillé. Mierda, se fue para arriba. Me quillé ya con la policía. Me lo voy a complicar la vaina. Esos policías yo no me los voy a escapar. Muerto ese, que venga el otro. Bueno, yo creo que nos le escapamos ya a la policía. Yo creo que ya eso fue todo. Yo creo que ya se nos escapamos a la policía. No sé si venga más. Ay, yo un policía aquí, ve. No, espérate, que hay más policía aquí. Y a un helicóptero de policía también. Yo como alguien ahí que está. Se cayó ese. Se cayó, se murió. Vamos a esto. Bueno, se complicó la vuelta. Ya hay un par de policías por aquí. Ok. Son muchos policías. El pip, pero cuánto. No, esos son para el ciudadano. Pero que todavía faltan policías. Siento que viene policía por aquí, por esta zona. En los pies. Bien ahí, lo tumbé. Creo que ese uno también. Mira esa, apareció de repente. Ok, lo tumbé. Muerto ahí, falta uno. Por la espalda. No sé por dónde me están tirando. Por la espalda, por el frente, no sé por dónde. Son muchos policías. No, míralo ahí. Loco, no se muere. Policía, aguanta, tiro, eh. Bien. Uno solo, muerto ahí. Creo que falta uno. Y creo que estamos ready. Creo que falta un policía y ya estamos ready. Bueno, yo creo que lo maté a todos. Sí, está muerto todo. Estoy malo. Ellos me dieron, estoy malo. Mira la sangre mía ahí. No, mira el calvo ahí. Mierda, se murió el calvo. Loco, estoy malo, mira, estoy pestañando los ojos, no sé qué es lo que está pasando. Pero GG con la misión. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la vuelta? La vuelta es comprarnos el mini tanque que vimos en el mercado negro y pagarle al tipo del mercado negro. Así que dejen su like y suscríbanse porque esto se va a poner
más épico todavía. Vamos a esto. Si llegaste a este punto del video y el video te gustó, pues suscríbete, dale like y activa esa campanita, porque en este video tenemos una meta de 3000 likes. Así que ayúdeme con eso. Chévere y no independiente.